Bueno, a esta hora y con este ritmo muy conocido por muchos, estamos recibiendo a Eric Santiago Jordán, ¿sí? Excelente. Más conocido como Santiago Jordán. Sí, señor. El Michael Jackson colombiano. Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está? A don Álvaro. Muchas gracias, don Abelardo. Muchas gracias por invitarme hoy a la emisora Qué Buena 92.1 FM. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias, familia. ¿Dónde nació usted? Sí, señor, en la ciudad de Pereira, hace aproximadamente 22 años. Ah, ¿no está seguro? ¿No sí, está? Sí, 22 años. Ah, sí, ya, porque aproximadamente, sí. Imagínese. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Está seguro que nació hace 22 años? Sí, 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 señor. ¿Usted se acuerda? 22 años, 10 de abril del 96. ¿Usted se acuerda? No. ¿No se acuerda? No, yo no. Sí. No tiene buena memoria. Sí, sí, señor. Sí. Sí. ¿Dónde estudié? Mis viejas amistades. Todo. ¿Y sí, dónde estudió? En la Carlota Sánchez. Yo recuerdo que ahí empecé realizando mis primeros pasos como artista. Yo primero dibujaba. Sí. Yo primero dibujaba. Y después fui fortaleciendo mi parte musical, que es la parte vocal, la parte dancística, y con eso continuaba mis estudios, sí, señor. ¿Hasta qué año estudió? Exactamente, bachiller. Soy bachiller, sí. ¿Y después entró a la universidad? Exactamente, yo siempre he sido estudiante, yo estudié licenciatura en comunicación e informática educativa en la UTP hasta segundo semestre. No pude continuar porque no tenía recursos. Después vine a postular para música, licenciatura en música, y quedé entre los seleccionados del año 2017, pero en ese tiempo no tenía recursos. Y el año pasado tuve la oportunidad de... Se me presentó una oportunidad de viajar y emprender. Y yo tomé esa idea gracias al proyecto Moda Social Incluyente, con el cual venía trabajando hace desde el 2016, qué pena. Y es un proyecto que, mediante talleres pedagógicos, conectamos los sueños con los talentos a través de la moda y el espectáculo. Ese proyecto lo creó la abogada Lady García Zúñiga, ella es mi mentora. Bueno, Eric Santiago Jordán, más conocido como Santiago Jordán, es cantante, es bailarín del género pop. Participó en el reality Yo Me Llamo, en la temporada 2014-2017. Sí, señor. ¿Cómo le fue? Excelente, muy bien. Tuve muy buenos comentarios del maestro Julio Zavala cuando estuvo en la temporada 2014. Estuvo Jairo Martínez y Luz Amparo Álvarez y la reina de Colombia, Amparo Grisales, que le envío un saludo, como dice ella. Tuve muy buenos comentarios por el físico, el parecido, pero tenía que trabajar muchísimo más la parte vocal, la parte de los tonos musicales, porque no cualquiera canta y baila como el rey del pop, y eso es complicado. Hay que tener cierto estado físico, disciplina, estar siempre mejorando la parte vocal, como lo vuelvo a reiterar. Y le fue bien. Exactamente. ¿Por qué Michael Jackson? ¿Por qué? Michael Jackson toda la vida ha sido un inspirador para mí, tanto para mi carrera como Santiago Jordán, como Yo Me Llamo Michael Jackson. Usted, como Santiago Jordán, también se dedica a la música pop. Exactamente. Ajá. Sí, señor. Estoy grabando con el productor de Alquilados, Ronnie Watts, y con un productor del Chocó que se llama DJ De La King. Sí, señor. O sea, que usted nació en qué año? 10 de abril del 96. 10 de abril del 96. Bueno, sería bueno ponerlo a bailar. ¿Cómo hacemos con también, los camarógrafos? Claro, a ver si lo ponemos a... Excelente. ¿Será que es posible, Alejo, que lo pongamos aquí a la frente? Porque es que Michael Jackson es cantando y bailando. Entonces, sería bueno verlo cantar, verlo bailar un poquito. ¿Lo paramos, muchachos, aquí al frente? Vamos a pararlo aquí, parece aquí al frente, entonces hágame el favor. Así es. Para que le pongamos un poquito de música al Michael Jackson colombiano, mientras le cuadran cámaras y todo eso, porque el hecho de tenerlo aquí en el estudio
Pues olvídese, es un momentico que estamos aquí. Estamos por radio y televisión a esta hora. Él está también conectado a través de sus redes sociales. Entonces, corramos la sillita para allá. Esto es radio y televisión en vivo. Y vamos a ver cómo le cuadran esa cámara para que le pongan la música de Michael Jackson. Nos va cantando y lo vemos bailar también aquí en el informativo del Eje Cafetero, porque es el Michael Jackson colombiano que participó precisamente pues en ese reality que realiza Caracol Televisión. 9 de la mañana, 23 minutos. ¿Lo tenemos listo? Vamos a ver. Vamos entonces con Michael Jackson aquí en el informativo del Eje Cafetero. Michael Jackson colombiano, vuelva a su silla, hágame el favor. Felicitaciones, de verdad que lo hace muy bien. ¿Quién lo entrenó para ese baile al estilo Michael Jackson? Sí, señor, me entrenó un Michael Jackson que se presentó hace aproximadamente en el 2013. Sí, recuerdo que fue en el 2013 en Colombia Tiene Talento. Su nombre es Michael Show. Él es de la Barranquilla. Yo fui el pupilo de él en esta temporada que estuve en Turquía, pero yo ya venía trabajando años atrás. ¿Estuvo en Turquía? El personaje, sí, señor. ¿Estuvo presentándose allá? Exactamente. ¿Cómo lo recibieron? Muy bien, sí, señor, muy bien. A la gente le encantó. Estuvimos realizando 500 shows en todo el país y tuvimos la fortuna de que el show estuvo exitoso. La gente lo disfrutó siempre, tanto musicalmente como en el baile, sí, señor. ¿Y en Colombia? ¿Cómo le ha ido en Colombia después de la presentación en Yo Me Llamo, después de haber tenido éxito ahí en la programación? ¿Cómo le ha ido con sus presentaciones y con este personaje, Michael Jackson, en Colombia? En Colombia, bien, sí, señor, bien, bien, pero no tanto como afuera del país. Uno tiene que salir, pero afortunadamente tuve la oportunidad de contactar a varios. Yo Me Llamo esta temporada 2018, sí. Como Bruno Mars, como Julio Jaramillo, Wisin y Yandel. Tuve la oportunidad y les quiero enviar un saludo gigantesco. Han sido un gran apoyo también. Yo Me Llamo Yuri, por ahí estuvimos trabajando con el pianista Pacho Benítez, que es el esposo de Yo Me Llamo Yuri. Un saludo le quiero enviar a todos. Y
Muchas gracias, sí, sí. ¿Qué va sí, a pasar señor. Con Santiago Jordan, con la parte musical, con lo que usted interpretaba? ¿Se va a dedicar a Michael Jackson por completo o usted continúa también con su música? Continuaré con mi música, sí, señor, y con el tributo a Michael Jackson, porque el tributo a Michael Jackson me inspiró a mí musicalmente y pienso que le debo agradecer humildemente. Uno no se puede olvidar de dónde viene. Eso es lo... ¿Usted de dónde viene? Sí, señor. ¿De dónde viene? De la ciudad de Pereira. Yo era vendedor de empanadas. Ajá. Sí, señor. Eso. Exactamente. Yo era vendedor de empanadas y estudiante. Yo, como te vuelvo a reiterar, yo era licenciado en comunicación en la UTP. Estaba estudiando y la verdad yo no sentía que eso me apasionara. Yo decidí emprender en el año 2016 con Lady García, año en el cual realizamos en Pereira 30 shows, realizamos 30 pasarelas en la ciudad de Pereira, Dos Quebradas, La Florida. Eso me fortaleció el emprendimiento porque pudimos trabajar con un emprendimiento llamado Pop-Up. Pop-Up es una red de emprendedores que tiene más de 600 emprendimientos de aquí de la región cafetera. Y esos fueron los motores y los trampolines los cuales me permitieron llegar hasta Medio Oriente, Turquía, donde estuve 6 meses. Y le agradezco mucho, le quiero enviar un saludo a Ritmo Extremo Colombia, a Kamado Showmaker, a Michael Show, a todos los integrantes de Team Kamado Contradanza, que han formado de alguna manera u otra parte de este proceso. Santiago Jordan, porque es Santiago Jordan, yo me llamo Michael Jackson, tributo al rey del pop. Siempre ando en agradecimiento. Claro, con claro. Todo y todos. Recordemos antes de ir a la pausa uno de esos temas suyos, ya no Michael Jackson, sino Santiago Jordan. ¿Cuál, claro, por ejemplo? Sí. Sí, señor. Les voy a recordar un tema que compuse con Michael Show en Turquía. Él tenía unos beats y yo tenía unas letras, las cuales tanto musicalmente las sincronizamos. Este tema es Baila, se llama Baila. Sí, señor. Vamos a ver, escuchemos. Sí, señor. Les voy a cantar un pedazo. A capela, entonces. Exacto. Sí, señor. Un, dos, tres. Escucha lo que quiero hablar. Yo no te quiero enamorar. Sin preocupaciones. Yo quiero disfrutar. Ya, bueno. Sí, bueno. Sí, está en proceso el tema. Para que recuerden seguirme en mis redes sociales como yo me llamo Michael Jackson, para que estén más pendientes por ahí. Aparece así en todas, en Instagram, en Facebook, Michael en Jackson, todo. Jackson, exactamente. JACKSON. Y un teléfono de pronto para contactos. Sí, señor. Info 312-284-7064. 312-284-7064. Bueno, Santiago Jordan, el Michael Jackson colombiano, esta mañana aquí con nosotros en el informativo del Eje Cafetero, pues muchas gracias por acompañarnos. Ah, es un placer, Donaro. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y muchos éxitos. Gracias por la invitación, gracias a los chicos de producción, bendiciones, los de cámara. ¡Au! Muchas gracias. 9:31, regresamos después de la pausa. Este es el informativo del Eje Cafetero. Con la comunidad en el informativo del Eje Cafetero. ¿Es hora de hacer tu revisión periódica de red de gas? No te dejes suspender. En Ingeniería Certificada SAS te ayudamos. Verificamos que su red de gas sea segura para que siga recibiendo un servicio de calidad. Amamos lo que hacemos por tu seguridad. Llame ya y ahorre dinero.